Un trabajador de tierra es responsable de diversas actividades que tienen que ver con el trabajo de tierra y excavación. Un trabajador de tierra puede realizar diversas actividades a mano o con una máquina. Por ejemplo, un trabajador de tierra cava zanjas para procesar cables o tuberías. La construcción de una alcantarilla también puede ser parte del trabajo de un trabajador de tierra. Un trabajador de tierra a menudo trabaja con un operador que realiza trabajos de excavación con una máquina. Luego, el trabajador de tierra se asegura de que no se golpeen las tuberías o cables existentes durante la excavación. El trabajador de tierra solo excavará manualmente si no hay otra opción, porque el lugar relevante para una máquina es inaccesible o si el trabajo lo requiere. La profesión de trabajador de tierra también debe verse como bastante general, porque puede haber diferentes tipos de especialistas que trabajan como trabajadores de tierra. En muchos casos, implicará trabajos preparatorios, como el tendido de cables, alcantarillas u otros trabajos de construcción. Dependiendo del tipo de trabajo, puede ser excavación de zanjas, pero también puede involucrar movimientos de tierra más grandes. Como se describió anteriormente, es bastante concebible que un trabajador de tierra también pueda ser responsable de otras actividades. En otras palabras, en general, diferentes artesanos pueden ser considerados como trabajador de tierra. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores de tierra no solo son responsables de los trabajos de excavación. Además, los trabajadores de tierra pueden trabajar para varias empresas dentro de la ingeniería civil. La profesión de trabajador de tierra tiene un papel importante dentro de la ingeniería civil, porque de lo contrario no se pueden llevar a cabo muchas actividades. thank you